Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ay, disculpen que me escuchen así, pero ahorita apenas son las... ¿Qué horas son? Las 7:30 de la mañana. Ajá, las 7:30 de la mañana. No, ya vamos a hacer las 8. A mí la voz se me normaliza a las 10. Oigan, antes de comenzar voy a hacer algo. Voy a mandar los saludos. Que hace unos días hice una publicación y pues les dije ahí a mis... Y a los seguidores. A tus 5 seguidores. Quiere dejar sus nombres, pero espérense que no los encuentro. Porque tuve que configurar. Ay, lo siento, yo creo que no lo puedo poder saludar. No, ay, mentira. Mucho, entonces. Un saludo para Rafael de la Cruz. Un saludo para Miguel Eduardo. Un saludo para Guillermo de Santiago de Chile. Un saludo para Francisco Rodríguez. Un saludo para... Creo que se terminó. Eso, bueno. Esos tres fieles seguidores, muchas gracias por vernos. No sé si solo me ven por la Fabi o qué, pero gracias. Ah, aquí están nosotros. Un saludo para Orlando González. Uno para Guillermo. Y un saludo para Miguel Eduardo. Bueno, ahora quisimos hacer algo y quisimos grabar algo totalmente diferente. Casi nunca nos ven con mascarilla, pero los protocolos ahora en El Salvador es 2 de noviembre, entonces celebramos el Día de los Muertos. Pues ayer, el 1 creo que el niño de los quefa. El Día de los Niños. De los santos, de los niños. Así como el, o sea, que entierran a los niños. Va, es que miren, aquí es así. El 1 entierran a los niños que se murieron, niños, o sea, a los chiquitos, los que murieron en inocencia y toda esa cosa. De hecho, los niños de 5 años creo que están ahí, ¿no? Porque todavía son como de mente inocente, ¿vale? Y el 2, pues ya la gente normal, la gente pecadora. Yo creo que otro país que lo celebra, porque esto creo que no se celebra como en todos los países, es como México también, porque México creo que tiene un Día de Muertos. No sabemos qué día, así que déjennos en sus comentarios. El Día de los Muertos, que nos lo celebran el 31. Ese es Halloween. Yo así vi, no, yo así vi que el 31 ponían las cosas del Día de Muertos. No, eso es Halloween. Así vi. Bueno, y entonces este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana aquí. O sea, sí, ese día celebran el Día de los Muertos. Y fíjense que normalmente... O sea, nunca nos hemos levantado a grabar tan temprano como ahora. Yo cuando en realidad quedamos a la ceiba, pero salí, todavía estaba como muy oscuro y estaba haciendo como mucho frío. Entonces dije, no, mejor a las 7:30, porque igual no se veía gente, pues, y no nos podíamos venir a meter nosotros solas. Por poco y no me las traía a las 4 yo. Pues sí, o sea, no, nunca he buscado el ¿cómo se llama? El significado de Halloween. Para eso significa vísperas de los santos difuntos, o vísperas de los difuntos. O sea, es que yo así tenía entendido. O sea, porque vas a creer de que es que yo en Instagram vi que una muchacha que hace poco se llegó a vivir a México y ya está en Oaxaca. Y ahí decía de que ya estaban organizando las cosas para el Día de los Muertos. Y o sea, y es que se ponen esas cosas. Pero en sí saber si lo celebran. O sea, si se visten el 31 para celebrarlo el 1. O sea, no sé si me entienden. Es algo así. El 31, o sea, se visten el 31 como para amanecer el 1 celebrándolo. Es como el 24. O sea, el 24 acaba la tarde. El 24 se celebra a las 12. O sea, amanecer celebrando a las 12 y ya estás cambiado y todo, pues. Así, yo pienso que así porque amanecemos para porque la Navidad es el 25. ¿Saben? La Navidad es el 24. El 24 es Nochebuena. Bueno, miren, yo no sé si, bueno, a los suscriptores que están en este canal, que son salvadoreños, yo no sé si a ustedes nunca les dijeron que si uno le quitaba la flor a un muerto y se la ponía a otro, en la noche se peleaban. No. O lo que, o fíjate que una vez, no sé si andaba la Valeria aquí, pero son cosas que uno hace de niño, más que todo creo que con la Ale lo hicimos. Que estábamos bien chiquitos y venimos a enflorar a mi abuelito. ¿Quién graba? Hola. Entonces venimos a enflorar así como mi abuelito. Entonces nosotros
O sea, traíamos poquitas flores, va, y todo, va. Y entonces, como nosotros queríamos ver la tumba de mi abuelito bien adornada, lo que hicimos que cuando la gente llegaba ahí a dejar sus flores, corríamos nosotros a quitárselas y se las poníamos al abuelito nosotros. Y la tumba quedaba repleta de flores, porque otra gente traía. Pero son cosas que uno hace de niño. Bueno, yo en lo personal siento... Ahorita lo voy a ir a devolver, dice. Yo siento que en lo personal, o sea, uno... O sea, quizás hay que darle en vida lo que vos podés a tus padres, porque, o sea, los muertos ya no sienten nada, pues ya las florcitas son, o sea, como nada más detallitos que uno, o sea, quiere hacerles. Pero que van a sentir o que te van a agradecer por algo que ellos, o sea, pudiste hacer darle en vida, o sea, como que no va, pero ese es mi pensar, o sea, cada cabeza es un mundo y cada persona somos, o sea, libres de pensar y expresar lo que nosotros queremos, ¿va? Ese es mi punto de vista. Hola. Yo lo que opino es de que, no, de veras, yo no le ponía flores de otros, es que una vez le puse de flores de otros muertos a mi abuelo, y me dijeron, ay, es que en la noche se van a estar peleando, y yo dije, no quiero que le den duro. Se lo regresaste. Y lo regresé. Porque yo no quería que le dieran duro. Pero, o sea, cosas de niños que vos te crepa, porque no creo que eso pase. No, pues obviamente no pasa. O sea, bueno, o sea, podría ser. O sea, no está descartado. Podría ser una teoría. O sea, las almas, no ellos, sino que la alma. No, pero es que no, cuando te mueres se va tu alma. Ajá, tu alma. Depende. Se va al purgatorio. Depende. Bueno, obviamente no cuando las almas aquí, ¿por qué crees que en un cementerio porque crees que en un cementerio a veces asustan o porque quedan almas así ambulantes? No, pero es que mira, asustan los vivos, o sea, los muertos no tienen poder, o sea, ningún muerto, o sea, y si el muerto era brujo. Uh-huh. O sea, es como que el alma no descansa. Sí, pero está muerto vos y él no puede hacer nada contra la voluntad de ella. O sea, no puede, está muerto. Es que no está haciendo nada, no es que... No... Y pues hemos regresado. Les vamos a enseñar este cómo son aquí las, ¿cómo se llama? Las tumbas, les decimos nosotros. Pero las de los ricos, no me van a creer que... Uno de pobre solo es el oído. Una crucita le pone. No, pero es que, ve, eso estamos viendo acá en la fábrica. De que en la parte de ahí abren eso y ahí meten la caja. No, y hombre, como... Aquí la meten. No, el abuelo no tiene cruz. Él tiene un baladito de cemento. O sea, pero es como... Solo los católicos ponen cruz. No, hombre, es que los testigos de Jehová se lo... Ah, la Silvia se lo trajo. Vámonos, pues. Bien, por ahí meten eso. Y como adentro hay como un hueco. Y no, a hombre. Veces tienen los hoyitos, por ejemplo, esa no tiene cruz. ¿Cuál? No tiene cruz. Ah, pues yo cuando me muera, yo no quiero una cruz. Eso tampoco tiene cruz. Aquella no sé, tampoco tiene cruz. Pero yo pienso que le ponen la cruz por el significado de... Digo yo, ¿vale? Bueno, realmente tiene una explicación, pero o sea, yo no me la sé. No. Fíjense que este, ¿cómo se llama aquí? Estamos ya en noviembre, va, obviamente, va. Pero hasta ahorita se sienten los vientos de octubre, bicho. O sea, es como que... No, pero a finales de octubre también se sintió. Ajá. Ajá, no solo fue. No, a finales de octubre sí se sintió. Y prácticamente estaba lloviendo más, o sea, más fuerte de último. Estaba lloviendo más fuerte de último que al principio del invierno. A principios del invierno. Sí, o sea, miren, así es como se vive el ambiente a esta hora, casi las 8 de la mañana. Ustedes aquí nunca se vinieron a socar al cementerio, ¿no? Cuando siguen top. ¿Cómo? Ay, no sé. No, hombre, bicho, los muertos hacían desfiles en el cementerio. ¿Vos? No. Recordás un tiempo que sacaban un montón de memes cuando las bichas se iban a tomar selfies así a las tumbas. Ah, sí. Creo que yo nunca lo hice. A mí me da no sé qué pararme en las tumbas. De... ¿Por qué? No, es como que un respeto. Sí, ajá.
Ajá. Y ahí no, aquí. No, ¿dónde más para adelante? O sea, cuando nosotros, cuando nosotros pasamos a visitar a nuestros familiares, pues obviamente... ¿Tus familiares están por aquí o no? No, acá, acá. Vamos a ir donde tus familiares y a las de nosotros. No, a los míos no. No. ¿Por qué no tienen nicho? No, o sea, no es eso, sino que... No, miren que yo era la única persona, bueno, que conocí, o sea, que fue a mi abuelo, bien. De ahí a nadie más. ¿No conociste a Danilo? Mis familiares son bien lejanas, entonces no. Va, pues nos vamos a ver en el próximo. Bye. Bye.